Si eres de los años 70 y 80, seguramente recordarás esta increíble juguetería. Esta Navidad entra al mundo de Ara, tu otro mundo. Ven al mundo de Ara, ven a iluminar tu cara. Ara es alegría, Ara es fantasía. Juguetería Ara, tu otro mundo. La juguetería Ara era el lugar preferido de muchos niños. Pues claro, era un sitio donde se podían encontrar miles y miles de juguetes, tantos que quizás no podías imaginar. La juguetería más famosa de la ciudad abrió sus puertas en 1947, propiedad de la familia Arakelian, conformada por Ara Arakelian Perchemian y Kerop Arakelian. Entre los Arakelian y otros socios, combinado con un capital de 900,000 pesos, es como nace este espacio dedicado al juguete, con la intención de ofrecer a cada niño y niña un producto novedoso y de buena calidad. Ara fue por mucho tiempo la juguetería más prestigiosa de México, ya que se podría decir que era un almacén totalmente diferente a los tradicionales. En Ara se encontraban las últimas novedades en juguetes, esto principalmente en las décadas 60 y 70. Sus almacenes estaban completamente llenos de juguetes que, en su mayoría, no eran fáciles de encontrar. Aquí se hallaban principalmente juguetes de marcas mexicanas, entre los cuales destacaba Lily Lady con sus hombres de acción y la bebé Comiditas. Pero también había algunas otras marcas de procedencia extranjera que quizás muy pocos podían adquirir, desde pelotas, soldaditos y carritos de plástico, hasta bicicletas, carriolas y columpios. Las famosas y siempre pedidas avalanchas, carros de pedales y un montón de juguetes más que hacían de este lugar el sitio soñado por todo niño. Todo esto convirtió a Ara en la juguetería más exclusiva del país y no tenía competidor alguno que ofreciera lo que la tienda de la familia Arakelian podía vender. Eso provocó que en poco tiempo Ara se expandiera por la ciudad contando con diversas tiendas en cada rincón. Eso sí, en las colonias más posicionadas. En Polanco, en Santa Cruz Atoyac, una en Lomas de Sotelo, una en el centro, muy cerca del Zócalo Capitalino, y dos más en Insurgentes Sur, de las cuales la más importante se encontraba cerca de San Ángel, en el cruce con Loreto y muy cerca de la Plaza Relox. La popularidad de la tienda la llevó a aparecer también en el cine mexicano. Tal es el caso de la película de 1969, El Aviso Inoportuno, protagonizada por los Poliboses y otros comediantes del medio. En una escena aparece incluso el interior de la tienda de Lomas de Sotelo, la cual se encontraba muy cerca del Toreo de Cuatro Caminos y el Hipódromo de las Américas. Específicamente, la juguetería Ara se ubicaba en una pequeña plaza comercial que estaba en el centro del estacionamiento de la tienda Aurrerá Sotelo, años después conocida como Gran Bazar. Esto detonó a que su popularidad creciera. Y sí, también sacaron anuncios comerciales. En los años 80, Ara comenzó a anunciarse más en la radio, sacando memorables comerciales, sobre todo en la tan esperada época navideña, donde sabemos son los días más esperados por los más pequeños del hogar, quienes esperan la llegada de un juguete a sus manos. O quizás, en alguna ocasión especial, como cumpleaños o en fines de curso, donde se premiaba a niños y niñas por sus buenas calificaciones, y qué mejor que con un juguete de Ara. Quizá te preguntas, ¿cómo una juguetería tan famosa pudo desaparecer? Parece ser que la popularidad no lo es todo para que un negocio familiar pueda sostenerse. A pesar de todo ello y de ser un referente en épocas navideñas, Reyes Magos y Días del Niño, la juguetería Ara terminaría por cerrar en enero de 1998. Una de las razones fueron las condiciones económicas por las que pasaba en ese momento la tienda. Además, la falta de adaptación a las mismas por parte de una empresa familiar fueron las causas de la extinción de esta juguetería. Un factor muy importante fue también el crecimiento considerablemente de nuevas jugueterías y almacenes que ofrecían modernas instalaciones y productos novedosos a más bajo costo. Después de su cierre, algunas de sus tiendas quedaron en estado de abandono, como la de Insurgentes Sur en San Ángel, cuyo edificio, muy recordado por cierto, quedó en el olvido hasta 2004, año en el que fue demolido para dar paso al que hoy es la Torre Murano.
En la actualidad, existen locales como Juguetrón o Juguetibici que quizás se han inspirado en lo que fue en su momento la tienda que Ara Arakelian fundó hace más de 70 años. Pero ninguna ha logrado llenar el hueco que dejó Ara en su existencia. Un emblemático lugar que miles de niños disfrutaron visitar alguna vez, que terminó por desaparecer de la ciudad, dejando el recuerdo de quienes llegaron a ingresar a ella y ver una montaña de juguetes a su alrededor. Ahora, muchos recordarán esta juguetería con mucho cariño. Juguetería Ara, tu otro mundo.